para ir saboreando ah, lo que nos va a presentar Estefi. No, no, no puedo parar de mirar las fotos, mirá lo que es este libro pero no puedo parar de mirar las fotos impresionante. Impresionante, bueno la vamos a tener ahora de invitada, estamos hablando de Steffi Rauhut cocinera profesional, es mamá bloguera, generadora de contenido y emprendedora, la recibimos con un fuerte aplauso, ¡Bravo! bienvenida Estefi Muchas gracias Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por aquí. Considero vez. que este es mi tercer hijo. Así, <laughs> sí, ¿no? Obviamente. Obviamente. Sí. O sea, obviamente. No menor, ¿no? ¿Qué no menor. Estaduras sí. las fotos. Tremendas. No, son foto. Mira. No, 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 lo que son, no. a ver si se te, ve... Trito. Te compran, es impresionante. Todo es el que libro, ¿no? la comida entra por los ojos, a <laughs> ver. Sí. 100%. 100%. 100%. ¿Cuándo, cuándo comenzó ese, ese amor por la por la cocina, Estefi? Ah, De muy chiquita, y siempre comento que hay un punto, una fecha que el otro día en una entrevista de radio me dijeron la fecha exacta, que fue cuando vinieron los anteriores reyes de España a Uruguay y e hice, me acuerdo que hice un postre en honor a ellos. Ah. Era un postre de huevos y chocolate freseado, era incomible, era espantoso, pero <laughs> considero que ese fue mi momento en el que entré en la cocina y dije eh, esto es lo mío y te gusta experimentar o sea sos de agarrar recetas eh, sí. lo que sea pero le pones como no te gusta sí. como jugar con eso de, de hecho considero que eh, el cocinero o el amateur o profesional siempre le da su impronta a una receta. Por eso, eh, por ejemplo, en redes sociales, los cocineros amateres que, que. Digo cocineros amateur porque les gusta cocinar. Sí, sí, sí. Eh, me siguen y dicen: Ah, mira, cambié la receta y le cambié este ingrediente por otro. El, el toque personal siempre está presente claro, y claro. eso es fantástico porque eso es lo que le da la riqueza a la cocina, al toque hogareño de, de, de las recetas que comparto. Cuando la ves a Cata, ¿te inspirás? Por supuesto. <laughs> <laughs> Mira, Cata, quiero hacer las luna sin manteca, las tengo acá. Tenés que probarlas. Te van a encantar, sí. a vos que te gusta ese tipo de cosas. Sí, me encantan. A... Sí. Estefie, ¿Y venís de familia también que se cocinaba? ¿Eran de, de, de cocina casera? ¿Se cocinaba sí, mucho en tu casa? Muchísimo. Mamá siempre cocinaba casero. Me acordaba que me acuerdo que llegaba de la oficina eh, tardísimo, ya era de noche. y... Y de repente se ponía en la cocina a hablar por teléfono y, bueno, hacía lo que sea. Siempre comíamos todos juntos. Mi tía tenía una casa de té en un balneario de Maldonado. Y mi abuela era la abuela cocinera por excelencia. Entonces, como que tengo todo eso. Claro. Eh, ¿Y, y, ¿Y toma... conservas alguna de esas recetas? De... Sí, de hecho, de... en el libro está el arroz con leche de Oma. Oh. Se uh. llama Oma, es abuela en alemán y es eh, la única receta del libro que está expresada en cucharadas operas eh, ah, la medida de la ya. abuela por Ay, excelencia todo a ojo es la única que no tangramos gramos y en tazas estándar como todo el resto de las recetas claro. hoy decías este, bueno arrancabas diciendo mi tercer hijo sí. y también nos contabas en la pausa de que el, el amor por la cocina eh, es tan grande que en un momento te viste cocinando de repente para 200 o 300 personas una fiesta, pero cuando llegó tu primer hijo eh, tuviste sí. que, que cambiar. Pero sí. igual, la cocina está. Sí, eh, la cocina, al ser mi gran pasión, traté de ir modificando mi carrera para que se acomodara a, a mi vida familiar, pero también eh, tratando de seguir en el mismo paño. La forma que logré fue sí. escribiendo eh, mi blog de recetas en donde empecé a compartir eh, tips y cosas que mis propias clientas me decían, che, y pasame la receta de tal cosa, me gustaría aprender a hacer, no sé, un bizcochuelo simple. Y eh, nació así la idea, poco a poco, y fue tomando forma. Acá estudiaste en el Instituto Crandon sí. y después te fuiste a Francia para sí. perfeccionar o fue un viaje de, de, de placer y... Sí, en realidad recién casados con, eh, con mi marido fuimos a Francia porque él iba a estudiar un MBA y un máster, nada que ver. Y bueno, yo en ese momento de mi vida estaba dedicada 100% a lo que era el modelaje. Había tenido muy lindas oportunidades laborales previo a, a mi partida a Francia. Y, y en el momento de llegar, venía de tener un ritmo de trabajo muy acelerado, eh, me vi sin actividad ninguna. Y estuve una semana que prácticamente empecé a caminar por las paredes de ansiedad claro. y encontré una universidad que ofrecía cursos de administración hotelera y de restaurantes, lo cual me permitió completar un poco más el, el, el marco de una carrera que... Los chefs o los cocineros son siempre muy buenos cocinando, pero muy, muy malos malo, claro, claro. claro. para los entonces Toda la parte formar. administrativa, ¿y cuánto, claro. cuánto pesa? Lo hablamos Pila con Cata, ¿no? Todo el tema de, del manejo de la economía y demás en una cocina es muy Sí, importante. y más si querés tener un emprendimiento gastronómico, como, como era mi, mi intención siempre, eh, poder calcular un cálculo, poder hacer un cálculo de costo, las mermas, este, eh, claro, y hacer claro. que ese trabajo que vos haces rentable su fruto. Claro. claro, sea rentable. Bueno, y en ese 2005, es cuando dejás el modelaje que surge. Surge el blog ese Not Only Salad, como que las mujeres no solamente, las modelos no solamente comen sí. ensaladas. Es que básicamente es esa la pregunta que me hacían cada vez que, no sé, estaba en, en un desfile, un trabajo de modelaje al que me dediqué como 10 años de mi vida. Eh, ¿Qué comen las modelos? No solo ensalada, <laughs> la verdad que no solo ensalada, además si te gusta tanto cocinar. Claro. ¿Y cómo y empezaste a desarrollar ese blog hasta ahora? ¿Lo tenés...? El, sí, el... es mi trabajo. Eh, estoy, la verdad que muy orgullosa de, de decir que, que fui como pasito a pasito golpeando puertas y logrando un trabajo que... que, que que en realidad hace no mucho tiempo que existía en Uruguay, que es este tener un blog personal claro. con opiniones propias, eh, o, eh, reales, no, no un espacio publicitario en donde claro. una marca te paga por decir sí, algo y, y lo decís y, textual, claro. no. Claro. Como tener la impronta y personal. Claro. Y el libro, ¿cómo empezó el proyecto de del <risa> libro? <risa> el libro era un sueño que tenía desde que empecé a cocinar, porque bueno, es como un, un mojón, digamos, en claro. el de... De, de muchas carreras, ¿no? Y un día me escribe por Instagram una chica que se llama Clara Mengual y me dice: Steffi, soy de penguin, ¿no te coparía hacer un libro? Y. saltaba hasta acá. <laughs> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, me encantaría hacer un libro. Y bueno, ahí este, empezamos a trabajar juntas. Firmé un contrato, el contrato el 12 de marzo de 2020, bien. cuando ya estaba trabajando de antes con el libro. Entonces empezó la pandemia. La pandemia. Claro. claro. Exacto, entonces empezó la pandemia. El quedarte en casa, el, todos los nenes en casa. Bien. Ahora, igual sirvió, yo te iba a preguntar sobre eso, cómo la pandemia también, como seguidora tuya, también sirvió para acercarte a la gente y ayudarlos y darle Muchísimo. herramientas para cocinar. Sí, de hecho, muchas eh, de mis seguidoras, digo muchas, porque en realidad me siguen 95. 5% de mujeres y 5% de hombres que también están muy presentes y me encanta nombrarlos, eh, pero muchas mamás que tienen actividades para sus hijos. Y la verdad que la cocina es un gran lugar que si no estás como apurado por la cena de la noche o lo que sea, es un lindo lugar de encuentro. Sí, el y, 80% sí. De, de, de las veces te encuentras ahí, ¿no? Estás sí, ahí, es el celular. corazón de la casa. Totalmente. Y entonces este, hice un ebook que se puede descargar gratuitamente, que se llama Cocinemos Juntos, que son 10, 15 recetas que son especiales para hacer con nenes. Tres ingredientes, pelotita, al horno o muffins o cosas que les gusta a ellos y que de repente hasta les puede ayudar a meter algún ingrediente nuevo en su dieta. Y puede claro. ser un disparador también. Uf, muchísimo. Para, ¿no? Grandes chefs. ¿Sí? no grandes cocineros sí o, o el perdón. tema de la motricidad claro. fina de sí. la confianza del Todo. un alimento nuevo sí un alimento nuevo las matemáticas cómo calcular ah. eh, cuando quieres hacer receta doble eh, trabajo en equipo por eso está además cuando los colegios empiezan a incorporar la cocina en su, en su fundamental currícula sí. claro buenísimo el modelaje en qué quedó <laughs> no tengo ni idea <laughs> a veces me llaman y hago algo ahora lo estoy haciendo más como influencer que como modelo en una pasarela o modelo en, en, en una revista. Eh, te pasará mucho a ti, Lu, quizás. No, no sé, claro, es como. Te que la claro, pelota? Eh, sí. <risa> <risa> Ni idea, ¿no? Este, no, me pasa igual, no, claro, es como, ¿no? claro. No, claro. yo ya. Claro, pero haces, Además, ¿sí? haces algo relacionado a la moda y no claro. es como modelo, sino como. Ah, claro. eh, ah cuando, bueno, sí. Cuando vienen bueno. los músicos, vienen y cantan, ¿no? Traen un instrumento, cantan. <laughs> eh, cuando vienen los cocineros no traen nada para comer, nunca traen nada no, no, para comer, no, 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 traen hay libros nomás a mí solo me para mostrar. Dicen, a mí no me puedo dicen, creer con no. la invitada acá. A mí me dice que lo lo, no. digo, lo digo porque, a ver, te cocinera. quiero. vas a comprometer a la invitada. ¿Eh? la mano vacía. las manos ah, vacías. dice que trajo ¿Eh? algo. ¿Eh? ¿Qué trajo? Ah, mirá, No, mira la pinta que, que trajo. Ahora lo vamos a poner del lado lindo. No. No, No maravilla, ¿De qué señores? Se trata maravilla? ¿De qué es? ¿Cómo ¿Listo? lo hago esto en dos limón? pasos? Limón o Bueno, está en el libro, no sé, libro? tendrás que manejar vos. ¿Limón Porque le gusta cocinar también. Es el budín de limón, es el budín húmedo de limón, que, al que es una receta a la cual llegué tras varias pruebas, por eso, Lu, cuando me preguntabas por sí. el tema de las pruebas, sentía a toda mi familia, era un té, hice tres budines de limón y le dije, a ver, elijan el más rico. Y, era, ¿Y este, fue, este fue el ganador. Yo debería? quiero ser parte de tu familia. ¿Cómo, ¿Cómo nos sumamos? Claro, ¿cómo, me cambio el apellido, ¿cómo es? Eh, y cómo, hablando de eso de la familia, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese, ese trabajo? ¿En casa, en tu cocina? Con tu familia. Intenso. Intenso. Intenso, <laughs> porque las viandas, eh, la cena, el almuerzo. La vida de mamás sí. con todo eso en el medio. Sí, claro. Eh, gr gracias a Dios puedo decir que, que, que ese trabajo que, que creé me permite estar en casa y poder hacer la vianda. Claro. Y también quizás mi rol es facilitar recetas que a las mamás, que, o a los papás también, porque están muy incorporados hoy en día en, en todo este proceso. Eh, no pueden estar todo el día en casa haciendo cosas. Facilitarles esas recetas que con un. Una pechuga de pollo, pan rallado y cosas, pueden hacer algo saludable, rico, rápido y, y Cata es experta en eso. <laughs> sí, sí, hice una semana de viandas que nos tuvo a todos. ¿Cómo? <laughs> Muchas ideas con Cata. ¿Dónde lo encontramos el libro? En todas las librerías del país, Bien. puedo decir, que hay el, algunas que tienen tiene online. Estefi, ¿al uruguayo le gusta, le, le disfruta de comer rico o estamos como aprendiendo a tener un buen paladar? Yo creo que a todos siempre nos gustó comer rico. Ahora llegan más productos. Claro, pero llegan... éramos como muy dulce de leche, chocolate, sí. ¿no? Como que siento que estamos como. Bueno, pues siguen presentes dulce de leche, Sí, chocolate? pero con, con otras variedades, no sé. Como, no, antes ni me imaginaban una propuesta, un chocolate amargo con, no sé, con sal y, ¿no? Como cosas sí. así. Y bueno, es lo lindo de la evolución claro. de. de, de, de. De, de todos, o sea, sí, de un mundo hiperconectado además, sí. que es donde vas a ver recetas de todos lados, de todos lados. Eh, eso está buenísimo. Claro. Eh, y es... Es así. Pero es lindo también mantener también la, las raíces de, de, de cosas que, bueno, sí. que surgieron de, de nuestros abuelos, de nuestras super. madres. Y, sí, ¿no? súper, super. Es precioso eso también. Bueno, Steffi, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. gracias. Por gracias. Muchas gracias. Sí. Y vamos sí. a probarlo. Después te Por cuento cómo, quedó, cómo te quedó el budín. A probarlo. Bueno, nos vamos al móvil con Cami porque está con la directora de los.